Porque vas a probar comida nicaraguana, right? Ajá. Entonces eso es perfecto. Bonito. Ajá. Hechos por discípulos de Diego Rivera. Ah, ¿eso funciona? Eso es trupa famosa. Ah, yo voy a probar porque yo puedo hablar polaco. Y siempre necesitamos caminar trupa. Súper, súper rápido. ¡Apiteta! Every sunset there she goes, hopping round her tiny toes. Sunset hopper love, she just loves love. Hola, hola, ¿cómo están todos? Soy Santo Paso de Japón y ahorita estoy aquí en la taxi con Lili. ¿Cómo estás? Hola. Hola, sí, este es nuestro primer día de otro país, Nicaragua. Sí, estaba descansada en la hotel y ahorita es a las 12 en la tarde y estamos en la calle y vamos a irnos al lugar Surpa, Surpa. Así que démosle. Ya llegamos entonces. Sí, ahorita vamos a salir en la calle. Sí, todavía la Navidad. ¿Antes? Me encanta, esto es súper cómoda y súper bonito. Y mira, me voy a hacer súper gorda y nadie va a darme cuenta. Porque vas a probar comida nicaragüana, right? Ajá. Entonces eso es perfecto. Bonito. Ajá. Managua, oficialmente Leal Villa de Santiago de Managua, es un municipio y la capital de la República de Nicaragua, capital del departamento de Managua, así como la sede del gobierno y los poderes del estado. Se localiza en el occidente de Nicaragua, en la costa suroeste del lago Xolotlán o Managua, siendo la ciudad más grande del país en términos de población y extensión geográfica y una de las ciudades más grandes de América Central. La ciudad se asienta en un histórico poblado precolombino que fue elevado a Villa en 1819 por el rey Fernando VII de España, luego a ciudad en 1846, declarada capital de la nación en 1852 y fue creado distrito en 2009. Oh my god, qué grande esto. Sí, al lado de esto, mira, tenemos esto. Yo encontré, es muy divertido. Que mira, esta tortillita es real, es un monumento muy grande. ¿Y qué es estos papelitos? Todos están perfectos, sí, bonito. Y papelitos, pescaditos. Ah, esto también. Papel. ¡Tarán! Estamos aquí en Centro Parque de Managua, en Nicaragua. Managua es la capital de este país, Nicaragua. Y estamos aquí, tenemos una catedral súper bonita, súper antigua. Y después de esta explicación, vámonos a irnos dentro. Aquí tenemos una té súper bonito. Súper caliente, como este clima de aquí. Y aquí tenemos una pareo de nacional. Yo me siento, tal vez vamos a preguntar si podemos irnos en dentro, pero yo pienso que tal vez no. Sí, y aquí tenemos el más gigante. Sí, arbolito de la Navidad. Yo pienso que es el arbolito de Navidad, pero no hay decoración. Pero me encanta este surpa porque es que grande, mira. Sí. Qué grande es. Sí. Yo pienso que posiblemente es el más gigante arbolito de Navidad yo vi en mi vida. Sí. Todos los países yo vi, yo nunca he visto tan grande arbolito en mi vida de 25 años. Y atrás de esto hay otro arbolito con muchos colores pequeñitos. Entonces, vámonos. No, no, we can't enter. No podemos entrar, pero mira, se dice todo con amor, todo por amor. ¡Qué bonito esto! Hey, que me encanta es, no es ningún anuncio, es solamente unas palabras bonitas.
qué bonito este 2020. No, no, no. Este es que está hablando. Qué bonito, qué antigua. Sí. Y esto no estaba parece porque yo se dice que parece. Yo pensaba que parece. Pero actualmente es un museo. Estamos en adentro. Este es mundo precolombial. Y tenemos artesanía de cariño. Este mural es hecho por discípulos de Diego Rivera. Bonito esto, me parece mucho de Catedral Santa Ana, El Salvador. Aquí tenemos otro arbolito, selva gigante. Y mira, hay ferias, solamente están cerradas. Sí, aquí tenemos 2023, ya es otro año, guys. Agua, y vámonos a ver agua ahorita. Este coche es de policía. Tiene bastante raqueta, música duro. Su bandera de El Salvador. Bonito. Este lago de Managua. Sí. Hoy es domingo, así que no hay mucha gente. Yo pienso que ellos están como tranquilitos en la casa, comiendo comida de familia, no sé. Sí. Y ahora me voy a hablar sobre seguridad de Nicaragua. Eso solamente mi opinión, nada menos, nada más. Hoy es mi primer día de Nicaragua. Yo soy de Japón, pero yo siempre estoy viajando a muchos países solamente porque me encanta. Mi pasión es viajar. Entonces yo fui a Asia, Europa, África, Centroamérica, aquí también. Y me voy a hablar sobre cómo me siento en mi primera vez en Nicaragua, en mi primer día. Sí. Ahorita no me siento súper peligroso. Sí. Pero cuando pensamos sobre Nicaragua, solo un taxista estaba muy mal a nosotros, pero excepto de esto, yo pienso que nosotros pasamos un buen tiempo ahorita. Sí. Y me siento súper segura y tranquilito, está hablando solita. Sí. Lili está grabando algo allí. Ajá. Ahorita me siento bien. Hotel estaba aquí y yo estoy aquí. Y una persona de hotel de recepcionista me dijo que nosotros no podemos caminar como aquí en la mitad. Entonces tomamos taxi aquí y luego caminamos al lugar de seguro. Entonces sí estamos cerca con cuidado, que siempre como preguntamos dónde podemos caminar, dónde no podemos caminar. Yo pienso que nada cosas mal a pasarnos si tenemos suerte, si no tenemos mal suerte. Como con cuidado, como normal, no caminamos con mi teléfono en la mano, en la calle. O no tenemos cerpa actualidad elegante, cosas como así. Yo pienso que si hacemos como con cuidado normal, yo pienso que está bien, podemos viajar a Nicaragua. La razón yo quiero visitar Nicaragua porque hay volcán de Masaya. Volcán de Masaya tiene un lava. Sí, yo quiero que vea lava. Eso es mi corazón. Yo quiero que irme a Nicaragua. Pero también si me voy a irme a Nicaragua, quiero que saber cultura locales, hablar con la gente locales y comida locales. Sí, yo quiero conocer sobre este país. Yo pienso que nosotros estamos haciendo bien sobre seguridad y con cuidado. Nosotros usamos taxi que nuestro hotel trae para nosotros. Y también estoy andando con una bolsita enfrente de yo para seguridad. Sí. Y yo no ando con mi tarjeta porque si hay la gente mal persona trae nosotros. Si ellos dicen que saca tu dinero, todo el dinero con pistola, yo necesito sacar todos mis dinero hasta con mi tarjeta crédito. Entonces mejor no tenemos tarjeta con mi bolsa. Entonces en mi bolsa yo solo tengo como $40 y mi teléfono solamente. Y cuando estoy grabando siempre necesito con cuidado si no hay nadie. Sí. No es muy buena idea que estoy andando con mi teléfono en mi mano, caminando en la calle, pero yo quiero que grabar. Pero cuando yo tengo muchas cosas para hablar, siempre yo busco al lugar más seguro para que sentar y tranquilito y seguro.
nadie va a traer mi teléfono. Sí, entonces, Nicaragua es posible para viajar si hacemos con cuidado, pienso yo. Eso solamente mi opinión, nada menos, nada más. ¿Cómo estás? ¿Cómo te estoy? Estoy muy segura. ¿Segura sobre qué? Me siento muy segura de estar aquí. Ah, sí, uh-huh. En Nicaragua. Me siento, ¿sabes lo que? Como te dijiste, que no vas a llevar muchas cosas con ti mismo, como yo, solamente tengo a mi celular. Ajá. Y solamente puse un poquito de dinero. Ajá, solamente. Ajá. Sí. En su mochila. Entonces, nos dijeron que eso es la mejor manera para viajar. Sí. Bueno, nos dijeron que muchas cosas van a pasar, pueden a pasar. Ajá. Pero por ahora es el domingo y como lo digo, es muy, no hay mucha gente. Ajá. Entonces, normalmente yo me siento más segura cuando hay mucha gente, ¿no? Ajá, entiendo. Cuando hay mucha gente como en Londres, París, todas esas ciudades, donde hay mucha gente, me siento más segura. Ajá. Lili, ¿sabes qué? Cuando yo estoy caminando en la calle solita y si no hay nadie cerca de yo, ¿qué me voy a hacer? Siempre estoy hablando en japonés con alguien. Ah. Alguien. Sí. Bueno, en japonés cuando estás en Latinoamérica. Ajá. Ah. Es como, dame tu teléfono. Sí. Es como así. Ajá. Ajá. Ok, vamos a escuchar un poquito de japonés. Ajá. Me encanta cuando ella habla japonés. Ok, entonces ahorita es a las noche y estamos aquí en el lugar no muy turístico. Ajá. Sí, por ejemplo. Oscuro. Sí, ¿y qué me voy a hacer? Es esto. Tengo mis cosas aquí. Me voy a cubrir todas las cosas. Ajá. Por ejemplo, un poquito raro. Pero raro es mejor. Necesito cubrir más normalmente. Sí, 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 sí. Por ejemplo, yo tengo. A mí. Yo siempre ando con una bolsita de mi jacket para mi seguridad. No hacer mucho piel no es muy seguro. Entonces, uh-huh. Es como así. ¿Ahora dónde ir? No sé. Yo no me sabía qué emoción esto fue. Porque cuando alguna persona extranjera está andando súper enojada, enojada en idioma, ustedes no conocen mejor, no hacer nada. Ah, ¿eso funciona? Eso súper funciona. Yo voy a probar porque yo puedo hablar polaco. Y siempre necesitamos caminar súper. Súper, súper rápido. ¡Apiteta! ¡Ay, asumí! ¿Cómo así? Ella me pregunta qué yo estaba hablando. Ay, nada, cosa, solamente como, ¿qué estás haciendo? Ah, yo no puedo creer. Bla, 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 bla. En japonés. En japonés, mejor. Sí, siempre estoy andando con mi teléfono. Sí. Teléfono aquí. Y luego estoy muy enojada. Enojada. Y súper fuerte y rápido caminando. Cuando no estoy en el país o lugar no muy turístico, yo trato de mandar a alguna persona, amigo, familia, a localización, ubicación en vivo para que seguridad. Entonces, eso como me siente en mi primer día en Nicaragua. Sí, entonces, muchas gracias por ver este video. Espero que te guste. Sí, con cuidado cuando ustedes están andando solita en otro país. Sí, siempre, cosas mínimo, cosas enfrente de ti. Nunca, nunca aquí. Nunca atrás. Sí, y no tienes confianza a taxistas. Ajá, sí, eso. Yo prefiero caminar. Sí. Y ubicación, mandar ubicación para otras personas. Sí. Si no es aquí, está seguro para grabar caminando. Pero si no es turista, no hace esto. Sí, entonces estamos haciendo lo mismo, como mínimo cosas para seguridad. Ajá. Y todavía me siento cómoda siendo turista aquí. Entonces, muchas gracias por ver este video. Nos vemos prontito. Estamos aquí en supermercado y mira, encontramos colada en la bolsita. Es muy bonito porque es rosado.